Hola a todos. Hace unos días estáis bastante interesados en el camaleón. Queríais verlo en un nuevo vídeo. Ha crecido bastante. Tengo algunos vídeos de cuando era más peque. Supongo que lo subiré en algún momento si no creo que están demasiado fuera de lugar. Como veis, los camaleones en general tienen muy mala leche, por así decirlo. Son muy malhumorados. Y suelen ser así, bastante gruñones. Ahora en invierno ha estado bastante más solito para que no perdiera calor, digamos, fuera del terrario. Y por eso seguro que está un pelín más gruñón, pero de general suelen ser así, gruñones, ¿vale? Lo que pasa es que si en verano como lo cogíamos más, pues estaba más tranquilito. Y ahora es así, ahora está un poco gruñón. Más gruñón de lo normal. Cuando ponen estos colores, estos puntitos, ¿vale? Los puntitos así oscuros y tal, cuando le salen lunares, digamos, es porque se va cabreando, ¿vale? Bueno, pueden ser también claros, no tienen por qué ser oscuros, pero bueno. ¿Qué pasa? Pero voy a poner otra iluminación a la cámara, a ver si se ve mejor. Así tiene iluminación incandescente, por si os entra curiosidad. Y eso. Que tenía luz día, pero se ve mejor así. Hola. Ahí no te puedo tocar. Bueno, ya veis. Una curiosidad que no sé si he dicho, creo que lo he comentado alguna vez, pero pues si acaso, es que como veis no tienen oídos, ¿vale? Si os fijáis no tienen ningún orificio de oído. Y es que son sordos, ¿vale? No oyen. Solamente se guían de la vista, ¿no? Por eso tienen los ojillos rectos. Y ya está. Hola. Este, por si no os acordáis, es macho, ¿vale? Si os fijáis en las patas, ¿vale? Y ahí no puedo hacerte mucho. A ver. Ay, cambio. Y bueno, no hay mucho más que contar, ¿vale? Está aquí el pequeñín en su terrario, ¿vale? Tenemos aquí la maceta de poto, que todavía se va quemando un poquillo. A ver si ponemos, cambiamos esto, pusimos esta que es la de calor, ¿vale? La de calor fuerte, digamos. La sacamos ya afuera, hicimos aquí el agujero y le colocamos una campanita de estas con sus rejas. Y aquí está, ¿vale? Para que no se quemaran tanto las hojas. Esta por ahora estoy por mantenerla aquí para que le llegue mejor la radiación. Ya sabéis que estas son las de UVB, que necesitan casi todos los reptiles, sobre todo los diurnos, ¿no? Porque es la que simula el sol, ¿vale? Y la que permite que asimilen el calcio y todo esto, ¿vale? A ver, ¿te mantienes? No te caigas. Vale, aquí le tenemos. Y bueno, pues mucho más no hay. Esta de cerámica, ¿vale? Con la protección de rejillas. Y esto se lo tengo puesto para ponerle aquí la comida. A ver, déjame un momento. Aquí normalmente meto este vasito y le meto ahí la comida, ¿vale? ¿Qué? Y ahora mismo no le voy a dar ningún bichillo ni nada porque no lo he cogido. Mira, aquí saca los lunares. Me está haciendo un poco el chulo. Estoy cabreado, muy cabreado. Mira los dientes negros. ¿Qué? ¿A qué no me vas a morder? ¿No me muerdas? No. Nunca me ha mordido, es muy de amenazarme y tal, pero nunca me ha mordido. Adiós. Bueno, pues eso. Ya lo habéis visto. Ya habéis visto el terrario. Y bueno, pues nada más. Esto debajo es una bandeja, ¿vale? Con agua.
y ya está. A ver aquí que se vea en general. Vamos a cerrarle ya, ya no sé despedir. Ah, otra cosilla que os quería enseñar. No tiene que ver con el camaleón, pero bueno. Es que tengo... Hemos puesto este aparatito, que lo compramos creo que en un supermercado. Os lo enseñé, que lo tenía donde las ranas. Y como las ranas... Espera, voy a cambiar la luminosidad otra vez. Como decía, el aparato este lo tenía para las ranas. Y, pero las ranas ya las puse en su terrario definitivo, digamos, y quedó libre y se lo hemos puesto aquí a los presumas. Y como veis, va cayendo neblina. Lo voy a poner más fuerte para que veáis mejor la neblina. Le hemos puesto el tubo este, ahí en las rejillas, y va cayendo toda esa neblina, ¿vale? Y se acaba llenando todo el terrario. A ver si vemos los presumas. Ahí hay uno, pero no lo vais a ver bien. Okay. No, no le vais a llegar a ver. Se ve un poco la piel y eso. ¿Y el otro dónde está? El otro no lo veo. Y como veis se va llenando, ¿vale? Está guay, ¿eh? Está muy guay. Con esta cámara normalmente no me grabo a mí mismo porque es como que me cuesta. Se me va a caer la cara. Y pues eso. ¿Veis? Se va llenando entero. Lo voy a ir quitando ya. Vale, lo he apagado. Y pues eso, está bastante bien. Sobre todo cuando estás haciendo varias cosas, pues le pones un rato eso mientras terminas de hacer cosillas. Luego vuelves, lo apagas y ya tienes todo el terrario bien humedecido y regado. Y bueno, me despido de aquí, ¿vale? No sé si salgo o no salgo, pero ya me despido y que tengáis un buen día. Adiós. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.